versículo maravilloso. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Lo primero que encontramos es que Dios creó a Adán y Eva, dice la palabra, a su imagen. ¿Qué significa imagen? Imagen viene del hebreo tzelem. Está ahí, pueden ver en la lámina, tzelem. Y la palabra tzelem significa literalmente sombra, fantasma o ilusión. Eso significa imagen, sombra, fantasma o ilusión. Quiere decir que Dios crea al hombre a su sombra. Dios crea al hombre a su imagen, en el sentido de que era tan parecido Adán a Dios, que fíjese lo que le digo. Cuando Adán empezaba a caminar por el huerto y los animales lo veían venir, a veces miraban y decían: oh, Dios está viniendo a visitarnos. Y decía otro: no es Dios, es solo Adán. Tan parecido era Adán a Dios, de que él era su sombra. Amén. La palabra imagen quizás no refleja todo el concepto del zilim en hebreo, pero es muy poderoso. Dios crea al hombre para ser su sombra. Primera cosa, él quiere ser algo idéntico a él. Algo idéntico. Diga: yo soy idéntico a Dios. Suena raro, ¿no? ¿Cómo estás diciendo eso? Yo le voy a decir algo. Dios quiere que seamos idénticos a él. Él va a venir a recogerse a sí mismo al final del tiempo. Él anhela que seamos idénticos a su hijo en todo. Es nuestra meta. Por eso estamos en la iglesia. Por eso hay ministerios, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Amén. Ahora, dentro del concepto de identidad, nos vamos a mover básicamente en dos áreas. La primera es de que Dios creó al hombre para que lo represente, sea su imagen, sea su sombra, sea algo muy parecido a él. Lo segundo, busque Salmo 8. En el Salmo 8, el Señor revela el segundo punto, y vamos a desarrollar un poquito más esto en unos instantes. Yo les estuve hablando acerca de la gloria de Dios. Qué tremendo es la gloria de Dios. Estuvieron la noche que compartimos acerca de la gloria de Dios. Amén. Qué maravilloso es esto. Verso 5 dice: le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. La palabra gloria en el hebreo es kabod. Kabod es una palabra en hebreo que significa peso o pesado. Es interesante que en el lenguaje original esto tenga relación con el, no con tanto con el volumen, sino con la densidad. ¿Qué es lo que provoca el peso? Los que están en high school entienden el asunto de densidad, ¿no es cierto? La densidad hace que algo tenga más o menos peso. Está muy ligado a la masa. Ya, si tú tiras una hoja de papel, va a caer de una forma hasta el piso por efecto de la gravedad, pero al tener muy poca densidad, al ser muy ligero, tarda. Pero si tú pones un pedazo de mármol y lo pones al aire y lo sueltas, cae muy rápido, ¿no es cierto? El peso está determinado por la masa. La masa es la sustancia, es lo profundo, es lo interior, son las partículas, son las moléculas, los átomos. Ahí está la masa. Y dice la palabra aquí: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Nos ha puesto el peso de su gloria encima. En el hebreo, 1 Corintios 11:7, perdón, en el griego, la misma palabra que se utiliza, 1 Corintios 11:7, o más bien el significado es el mismo, es peso, pero la palabra es otra, es doxa. 1 Corintios 11:7 dice: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. La palabra doxa significa dignidad, honor, alabanza. Está diciendo en pocas palabras: el varón es
el que representa la dignidad de Dios, la honra de Dios, la alabanza de Dios. Diga amén a eso. ¡Qué tremendo! Es tremendo. El Señor crea al hombre a su imagen y deposita su gloria en él. Nada en la creación tenía la gloria de Dios, porque nada tenía su imagen. Representa muchos atributos de él: su grandeza, su creatividad, su poder. Pero su gloria plena está expresada en el hombre. Oh Señor. Adán era el representante de Dios en la tierra. Adán era el representante de Dios en la tierra. Cada vez que la creación tenía algún problema, tenía que resolverlo Adán. ¿Y por qué? Porque sencillamente el Señor le había dado esa autoridad. En un momento vamos a ver eso. Representante viene de la palabra representar. ¿Y qué es representar? Representar es volver a presentar. Representar, volver a presentar. Amén. Entonces, cuando digo que el hombre es el representante de Dios, ¿qué estoy diciendo? Que el hombre presenta a Dios una vez y otra vez y otra vez. Él es el que vuelve a presentar a Dios. Amén. Quiero hablar con el pastor de esta iglesia. Mire, yo soy uno de los ancianos y los represento. Así que es lo mismo que usted hable con él o conmigo. Oh, ya. Amén. ¿Está entendiendo? Yo lo represento, lo vuelvo a presentar. ¿Y por qué puedes hacerlo? Porque estoy hecho a su tzilim, a su imagen. ¿Y qué tienes para demostrármelo? Su gloria. Me callo. Exhibir la imagen, hablar y actuar con autoridad de, ser sustituto o agente de. Eso es representar. Yo lo exhibo. Yo actúo con la autoridad de Él. Yo no tengo autoridad en mí mismo. Él me la ha dado. Yo lo sustituyo. Yo lo represento. Yo soy su agente. Somos los managers de la creación. Gloria a Dios por eso. Adán era muy parecido a Dios. Era muy similar. Tan parecido era que formaba una ilusión con él. ¿Alguna vez han estado yendo por el freeway muy rápido, en una interestatal ahí, yendo tal vez a Nevada, y notan que adelante en el camino, como que parece que hubiera agua? Parece que hubiera agua, ¿no? Les ha pasado eso, ¿no? Ese efecto del sol sobre el asfalto, esa es una ilusión. Tú puedes decir, carambas, allá hay agua. Se ve como agua, brilla como agua, parece agua, no es agua. Ese es el concepto. Adán era una ilusión de Dios. De lejos, cuando veían a Adán, veían a Dios. Parecía igual a Dios, se movía como Dios, actuaba como Dios, tenía la forma de Dios. Ahora, si nos acercábamos mucho, veíamos que él era a imagen de Dios, pero no era Dios. ¿Está bien? ¿Está entendiendo? Dios era reconocido en Adán. Dios era reconocido a Adán. ¿Por qué? Porque Adán llevaba el peso. ¿Qué es esto de que llevaba el peso? ¿Qué llevaba en pocas palabras? Gloria. La gloria. Adán llevaba la gloria de Dios en la tierra. Oh Señor, él la llevaba. Él representaba su voluntad en la tierra. La tierra le había sido asignada a Adán. Él estaba a cargo de cuidarla. Adán era el vigía, el guardián. Las cosas en la tierra dependían de Adán. Es importante que entienda esto, para que entienda lo que hizo el postrer Adán y podamos movernos al nivel de la intercesión. Les repito, Adán llevaba el peso de la gloria en la tierra, lo representaba.
representaba su voluntad. Él era el gobernador de Dios. La tierra le había sido asignada a él, estaba a cargo y al cuidado de él. Adán era el vigía, el guardián. Todas las cosas en la tierra dependían de Adán. El primer principio es el principio de identidad. Segundo principio, principio de autoridad. Principio de autoridad. Ahí está. Gracias, hermana, está muy bien así. Principio de autoridad. En la lámina ustedes pueden ver cómo Dios le dio autoridad al hombre sobre toda la creación. Principio de autoridad. Génesis 1:26. Búsquelo, por favor. Ahí está la delegación de autoridad. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Señoree, diga señoree. La palabra señoree en hebreo es mashal. Mashal. Y mashal significa ser mayordomo, ser gobernador, ser mediador. Mayordomo, gobernador, mediador. Eso significa señorear. Soy el mayordomo. Soy el que gobierna. Soy el que está entre la creación y Dios. Estoy yo. Ahí estoy yo al medio. Él estaba en medio. Salmo 115, verso 16. Salmo 115, verso 16. Dice la palabra: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Voy a volvérselo a leer. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. La palabra ha dado muchas veces se traduce como ha asignado. Asignado. La palabra es natán en el hebreo. Dado, asignado. Dios ha asignado la tierra a los hombres. Se las ha dado. ¿Para qué se les ha dado? Génesis 2:15. Le he dicho que vamos a tener muchos versos. Necesita que quizás la esposa vea los textos o anote, y el esposo esté con la Biblia abriéndola de aquí para allá muy rápido. Génesis 2:15. ¿Para qué? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Para qué lo puso en el huerto del Edén? Para que lo labrara y lo guardase. La palabra labrara y guardase es xamar en hebreo, xamar. Y xamar significa no solamente labrar, guardar, sino también cuidar y proteger. El concepto de xamar es la de un vigía. ¿Sabe lo que es un vigía? Es alguien que está en un lugar elevado y desde ahí mira y ve y está vigilando todo lo que acontece cerca de ese lugar. Está a cargo. Es el que toca la trompeta si viene peligro. Amén. Dios dice en Génesis 2:15 que le ha dado el huerto para que lo labrara y lo guardase, lo cuidara, lo protegiera. En pocas palabras, ¿qué es lo que dice el principio de la autoridad? Dice lo siguiente: la autoridad del hombre sobre la tierra fue tan completa que Dios le dio el derecho de disponer de ella. Amén. Dios le dio tanta autoridad al hombre que él podía decidir lo que hacía con la creación, aunque eso signifique un riesgo para Dios, como lo fue. ¿Por qué Dios no impidió? ¿Alguna vez se ha preguntado esto? ¿Por qué Dios no impidió que la serpiente haga eso? ¿Por qué no impidió? ¿Por qué no sacó ese árbol famoso y toda la historia? ¿Por qué, hermano? Porque Dios delegó autoridad. Tú no le puedes decir: haz todo lo que quieres a tu empleado y quitarle las llaves. Tú abres cuando quieres y cierras cuando quieres, pero la llave me la pides a mí. ¿Está entendiendo, no? Cuando Dios da, da. Amén. ¿Sabe el privilegio que es ser un oficial en la iglesia?
¿Sabe usted que es un privilegio ser un oficial en la iglesia? ¿Sabe que es un privilegio ser un anciano, un diácono en la iglesia? ¿Ser un ministro de alabanza? ¿Sabe usted que es un privilegio? Es un privilegio. Dios me ha dado el privilegio de serlo. Y yo puedo hacer cosas buenas y puedo hacer cosas malas. A veces nos enteramos que un pastor ha hecho algo muy terrible y dice, ¿cómo siendo pastor ha hecho? ¿Y cómo Dios lo ha permitido? Un ratito, Dios ha dado la autoridad, le ha dado la posición, le ha dado el lugar y le ha dado la libertad para que él ejerza esa autoridad como él quiera hacerlo. Ahora, ¿Dios va a juzgar eso? Sí, va a juzgar eso. Pero él, cuando da, da, mi hermano. Y eso nos debe llevar a tener un temor grande de hacer las cosas correctamente delante del Señor. El problema de muchos hermanos que empiezan a ser levantados en el ministerio es que parecen pajas que el viento las lleva de aquí para allá. Yo les puedo dar una palabra profética, pero eso no es adivinación, no significa que se va a cumplir. Toda palabra profética, y aún la Biblia lo muestra, está condicionada a que se la crea. ¿Me está entendiendo? Yo le puedo decir, usted va a ser un gran maestro, pero si usted nunca se pone en el corazón por lo menos estudiar y empezar a buscar al Señor en eso, nunca va a enseñar nada. Hasta cuando dé su dirección a alguien se va a perder. Entonces yo le puedo dar una palabra profética que el Señor pone en mi corazón, pero usted es responsable de que esta se cumpla o no. No es un oráculo que se va a cumplir pese lo que pese, no, hermano, no es así. Yo puedo creer la palabra o no creerla, y eso activa. Y usted va a entender mucho de palabra profética más adelante, mañana, pasado, va a ver. De ahí que muchas veces el Señor te ha dado sueños, te ha dado palabras y no hay cuántos se cumplan. Yo creo que Dios quiere que se cumplan, pero mucho depende de la disposición de nuestro corazón para eso. El que es infiel en lo poco, va a ser infiel en lo mucho. De eso se trata. ¿Dios sabía que Adán podía caer? Sí, Señor. Quizás hasta él sabía que iba a ser, claro, él lo sabe todo, ese es el concepto teológico de la omnisciencia. ¿Y por qué lo permite? Porque Dios debería confiar, porque no podía decirle que le había dado autoridad si él no daba confianza también. Ese es el punto. Él te va a dar hijos con el peligro de que tú los malcríes. Te los va a dar. Ahora un día nos va a pedir cuenta de lo que hemos hecho con los hijos, ¿sí o no? ¿Sí? A mi modo de ver, él debería quitar los hijos a algunos padres y educarlos él solo, porque ni esos padres ni ellos mismos son educados. Y usted conoce de que hay gente así en la iglesia, en serio. Usted sabe, hermano. Pero Dios les ha dado. Son un don de Dios los hijos. Pueden hacer lo que quieran de un niño, pueden volverlo un maleante o volverlo un genio. Pero es verdad. Ahora Dios va a demandarnos cuentas de eso. Él nos ha dado autoridad. Yo lo puedo golpear hasta lastimarlo mucho. Y no por eso va a aparecer un ángel con una espada y me va a querer sacar la cabeza. Yo puedo destruir la vida de mi hijo. Y usted sabe que sí, así somos. Podemos hacerlo, está en nuestras manos. Necesitamos temor para conducirnos delante de él. Salmo 21, verso 13 al 5. El primer principio que hemos visto es principio de identidad. Diga identidad. Segundo principio es principio de autoridad. Tercer principio, principio de gloria. Salmo 21. Usted no va a ser el mismo después de estas noches. Tiene que ser sordo para no tener un cambio en su vida, hermano. De verdad. Verso 3 adelante, porque le has salido al encuentro con bendición de bien, bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza, vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente para siempre, grande es su gloria, en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él. El principio de la gloria significa básicamente de que era tan tremendo el peso, tan tremenda era la gloria de Dios sobre Adán, que todo en ese tiempo era una sola cosa. ¿Se acuerda cuando hablamos de la gloria? No quiero repetir todo eso, pero permítame dos o tres cosas que son importantes volverlas a traer de estas noches. Adán tenía la capacidad no solamente de representar la gloria de Dios, había sido hecho a su imagen, sino que él era tan perfecto que podía ver lo espiritual y lo natural con la misma facilidad.
Él podía ver los cielos y podía ver la tierra. Él podía ver los ángeles y podía ver los animales. Él podía ver el árbol de la vida y podía ver un árbol de frutas, de manzanas, de naranjas. Él podía ver ambas cosas. Él se veía a sí mismo vestido con armadura o con un traje de santidad. Yo no sé, con el traje que haya tenido. En Adán estaban unidos los cielos y la tierra. Él podía moverse en ambas esferas. Un ángel no. Un ángel está ligado al mundo espiritual. Pero Adán se movía en ambas dimensiones de una manera maravillosa. No solamente eso, sino que el cielo y la tierra eran una sola cosa. ¿Me está entendiendo? Era maravilloso. Mas, en cierto momento pasó lo siguiente. Satanás instigó el pecado en el corazón de Adán de una manera tan tremenda, que cuando Adán peca, no simplemente peca él, sino que provoca que toda la creación caiga bajo pecado. ¿Está entendiendo? ¿Por qué? Porque la cabeza de la creación no era Dios, era Adán. Si el padre es alcohólico en la familia, tenemos una familia con un muy alto riesgo donde sus hijos pueden repetir ese problema. Y si no ese, otro peor. ¿Está entendiendo? Es verdad. Si el padre pega a su esposa, es muy probable que el niño cuando crezca haga lo mismo con su futura esposa. Por eso es que es tan difícil hoy día encontrar jóvenes que sepan amar a sus novias, a sus esposas correctamente, porque no han crecido en atmósferas donde han visto el amor de sus padres. Y hasta donde yo entiendo, el amor es algo que se aprende, no se hereda. Uno aprende a expresar cariño. Y la verdad es de que a muchos varones especialmente les cuesta muchísimo. Son muy duros. Pero eso puede ser señal de que de niños fueron también, tuvieron padres muy poco expresivos con el amor. Entonces hay elementos que se van heredando. Cuando Adán peca, pasan varias cosas. La primera es que él peca y queda desprovisto, queda sin la capacidad de ver lo que antes veía. Sus ojos son adulterados, él solamente puede ver lo natural. Se contamina su interior, tiene temor, va a morir, la muerte entra en su vida, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Y como dice la palabra también en el libro de Romanos 3:23, el hombre que era el sello de la creación de Dios, era lo más precioso para Dios, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y siendo la cabeza de la creación, Adán es destituido, justereo en griego, justereo, esto es dejado atrás, es dejado como el último, es dejado sin poder alcanzar su llamado. Antes de eso, Adán tenía al enemigo de Dios bajo sus pies. Después de esto, él está bajo los pies del enemigo de Dios. Imagínese lo que significó para Dios como padre ver esto. Imagínese lo que significó. Es como ver a un grupo de asesinos entrar a tu casa, amarrarte y ver cómo estos asesinos abusan de tu mujer, abusan de tus hijas delante de ti, las golpean, las violan y tú no puedes hacer absolutamente nada, estás con las manos atadas. Eso fue lo que experimentó el padre. Él no podía interferir, no podía hacer nada. Vio cómo su creación fue corrompida por el pecado. Vio al diablo entrar y destrozar todo lo que Dios más amaba. Y él no podía intervenir. ¿Por qué no intervino? Porque él había dado autoridad y debería respetar ese mandamiento que él mismo había puesto. Adán, enseñoréate, haz lo que tú quieras. Él lo hizo, se equivocó. ¿Me entiende? Y eso fue lo que sintió el padre. Vio lo más precioso que él tenía ser abusado, corrompido, violado. En Adán aparecieron las mentalidades de Hitler, de los asesinos, de los Mason. Todo eso entró en un instante. El conocimiento del bien y del mal. Toda la maldad, todo el sadismo, todo el abuso, toda la basura que hoy día usted ve alrededor en todas partes. Entraron de golpe como una niña pequeñita. De repente que baje sobre ella toda esta revelación y lo vea como una película. ¿Se imagina lo que es eso? Ese shock tremendo.
que haya sido creado un ambiente precioso, santo, limpio, y de repente todo se ha quitado y lo mire tal como es. Imagina eso. Eso fue lo que experimentó Adán. Tremendo. No fue un pecadito. Adquirió conciencia del mal. Ese es el problema. Entonces, siendo el sello de la creación, vino a ser lo último. Porque delante de Dios no es diferente un pecado o mil pecados. ¿Entiende? El que rompe un punto de la ley rompió todos. Pastor, no, yo no soy un fornicario ni soy un adúltero, solo soy mentiroso. Es lo mismo. Es lo mismo. Pastor, yo no soy mentiroso, ni fornicario, ni adúltero. Simplemente no doy el diezmo, soy ladrón. Es la misma cosa. O sea, no hay categorías, mis amados, ustedes saben. Ustedes son oficiales, ustedes conocen de esto. Qué tremendo fue para Adán, pero yo creo que más tremendo fue para Dios. Yo tengo hijas, y seguramente ustedes también, muchos. Tenemos madres, tenemos esposas, tenemos hermanas. ¿Cómo nos sentiríamos si hicieran algo así con esas personas que amamos? Eso hizo el diablo con la creación de Dios, delante de los ojos de Dios, en su misma casa, en su huerto. ¿Quién abrió la puerta? Fue Adán. El Señor no pudo intervenir porque le había dado autoridad para bien o para mal. Lucas 4:6 dice, ¿se acuerda usted de la tentación de Jesús en el desierto, no es cierto? ¿Se acuerda de eso? Dice, y le dijo, bueno, ahí está lo que le va hablando Satanás, y en el verso 6 dice, y le dijo al diablo, a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Mire lo que está hablando Satanás a Jesús, y Jesús no le discute de que esto sea la verdad. Le dice, a ti te daré toda potestad. Potestad es autoridad. Si tú me adoras, Jesús, yo te daré toda potestad. La gloria de todos los reinos te la daré a ti, porque a mí me ha sido entregada. ¿Quién se la entregó? Adán. Porque a quien quiero yo se la doy. Entonces aquí pasa algo entre telones que no vemos en Génesis. Cuando Adán peca, le entrega en una bandeja toda la autoridad que él tenía. Tú te sujetas a quien obedeces. Ese es un principio de Dios, anóteselo. Tú te sujetas a quien obedeces. Si obedeces a Dios, estás sujeto a Dios. Si obedeces al diablo, estás sujeto al diablo. Si obedeces a tu carne, estás sujeto a tu carne. Tú estás esclavizado a quien obedeces. Es así de simple. En pocas palabras, mis hermanos, Satanás obtuvo autoridad para gobernar por medio del hombre. Amén. Amén. Él no tenía ninguna autoridad. Él no tenía parte en esta fiesta, era nuestra. El dueño de casa no lo había invitado. Lo invitó el hijo del dueño. Ahí estamos entendiendo principios. Qué tremendo, esto nos va a abrir muchas cosas. A ver. Gálatas 4:4. Bueno, las reglas estaban puestas. Dios le había dado la autoridad al hombre y el hombre se le entregó a Satanás. La pregunta era, ¿cómo Dios podía recuperar la autoridad perdida? Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, diga, Dios envió a su Hijo,
nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué está diciendo acá? Que vino un momento en el que el tiempo de Dios, el Kairos, esa palabra se la voy a repetir varias veces, ya le voy a decir qué significa, fue tan maravilloso de que el Señor encontró que la manera de recuperar la autoridad era a través de otro hombre. La autoridad la había perdido un hombre. La autoridad debería recuperarla un hombre. Ahora, esto era arriesgado para Dios, era arriesgado. El primer hombre era santo, amén. Falló. Había sido engendrado con pecado, sin pecado. Pero falló. Sí. ¿Quién lo engendró? El mismo Espíritu de Dios, ¿sí? No hay mujer que sea nadie. Adán no tuvo madre. Su madre y padre fue Dios. ¿Me está entendiendo? Pero a pesar de eso pecó. Iba a enviar a su Hijo único, Jesucristo. De la misma forma, santo, engendrado por el Espíritu, sin pecado. ¿Pero podría él no fallarle? ¿Usted cree que Jesús podía pecar? Si él no podía pecar, no vino un hombre. Si él no podía pecar, ¿por qué lo tentaba Satanás? Claro que podía pecar. Jesús sabía eso. Se arriesgó muchísimo. Por un momento, quiero que imagine qué hubiera pasado si Jesús hubiera pecado. Simple, no hubiera podido resucitar. Y si él no podía resucitar, ¿qué pasaba? La Biblia dice que él es el Logos, amén, la palabra. Él es la voz de Dios. Dios hubiera quedado mudo. Nunca más hubiera podido tener contacto con nosotros. Satanás hubiera gobernado para siempre. Ahora entiende por qué lloraba y por qué oraba tanto Jesús. Él tenía miedo de fallarle a Dios. Y no le hablo de un pecado de esos que terribles, no hablo de un robo, no hablo de una fornicación, le hablo de cosas simples. ¿Qué hubiera pasado si él en la cruz decía, ya no puedo más? Todo lo que no proviene de la fe es pecado, dice la palabra. Por eso no decía nada. ¿Por qué creen que se callaba tanto? Porque la forma más fácil de pecar es con nuestras palabras. Y se guardaba. ¿Ustedes creen que el Señor tuvo miedo de morir? Sí. La última noche estaba tan desesperado. Por lo menos nosotros tenemos una confianza. No sabemos cómo vamos a morir. Si es que el Señor no va a venir antes, pues gracias a Dios no sabemos. Estaríamos contando los días, ¿verdad? Pero él sabía todo, sabía exactamente lo que le iban a hacer, todo. Y la última noche, cuando él estaba en el huerto, Getsemaní significa prensa de aceite, estaba siendo molido. Ahí se cumple Isaías 53, cuando dice que él fue molido por nuestras transgresiones. Les pide a sus principales amigos que oren por él. Por favor, oren por mí, mi alma está triste hasta la muerte, dice, estoy sintiéndome deprimido. Y sus tres amigos se duermen y vuelve y los encuentra dormidos. Ay, Señor, bueno, estábamos orando, ¿no? Pero es que hemos comido mucho, la Santa Cena estuvo pues fabuloso. Y pero oremos ahorita otra vez. No, pónganse de pie, la hora ha llegado. ¿De qué, Señor? Ha llegado, el Hijo del Hombre va a ser entregado. Ay, qué tremendo. Jesús podía haber pecado, hermanos. El Señor envía a su Hijo, dice la palabra, y no solo eso, sino que por esas cosas maravillosas este hombre nos trae la vida y la resurrección. Primera de Corintios 15:21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
Porque no escucho ni un amén. Usted está despierto. Esta es una declaración tan maravillosa. En Cristo somos vivificados. Ya hemos sido resucitados, mi hermano. Ya hemos sido levantados, gloria a Dios. Eso es maravilloso. ¿Cuánto se arriesgó el Padre? Muchísimo. Y el Hijo, muchísimo. Pero valió la pena. Valió la pena. Valió la pena. Dios recobró la autoridad a través de un hombre, Jesús. ¿Cómo la recobró? Sin pecado. Se sujetó a las leyes naturales. Nació, fue circuncidado, creció como un niño común, ejerció su ministerio, fue menospreciado. Fue tentado en todo semejante a nosotros, amén, pero sin pecado. Y cuando Él muere, apenas Él muere, Él desciende al infierno. ¿Por qué? Porque esa era la ley. Cada hombre que moría tenía que ir abajo. Y Él baja. Y está el diablo relamiéndose, esperándolo. Y cuando buscan su file para sacar sus pecados, se dan cuenta que está vacío. Y la Biblia dice, por cuanto la paga del pecado es muerte. Y el problema es de que no lo podemos retener a este hombre porque no pecó. Y Él extiende la mano y le dice, give me the key. Pero no puede ser. ¡Oh, hermano! ¿Cómo lo retenemos acá? ¡No podemos! Porque aún el diablo debe obedecer las leyes de Dios. Si Jesús pecaba, Dios no podía intervenir y sacar a su hijo, aunque sea su hijo. Como no sacó a Adán, lo vio morir. Pudiendo resucitarlo, lo vio morir. Imagínese usted que tenga a su hijo y usted tiene el antídoto de la enfermedad y no se lo puede poner porque dio su palabra. ¿Cuántas veces ustedes sienten que Dios no los escucha? Que no son importantes para Dios. ¿Y qué ha dicho Dios? Nunca te dejaré. Pero tenemos la costumbre de pensar de que sus palabras solo se olvidan. Para Él lo más importante son sus palabras. Juré, dice, nunca te dejaré. Estás en mi mano, nadie te puede arrebatar. Y el diablo viene y nos zarandea. Tú no eres importante para Dios y todo aquello. Él no responde tus oraciones y se lo creemos. Y volvemos a actuar como Adán actuó, hermano. Se da cuenta. Vio morir a Adán y a Eva, los vio envejecer, volver su cabello blanco, viejitos, cuando estaban destinados a vivir para siempre. Y ahí guardó, no podía intervenir, porque Él había dicho, el que peca, muere. Y cuando Jesús muere, reinvierte la ley, toma las llaves y se pasea por el infierno. ¿Qué hizo 3 días y 3 noches allá abajo? Yo le pregunto, y hasta ahora no hay teólogo que pueda responder. Yo creo que recuperó las llaves en los últimos 5 minutos. ¿Qué hizo ahí dentro? Hay tanto que no entendemos. Predicó a los espíritus encarcelados, dice Pedro. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué les predicó? Si hay tiempo, se los cuento. ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Señor! ¡Qué tremendo! ¡Oh! Y agarra las llaves y se va, hermano. Se va con las llaves. Pero tanto amaba a sus discípulos que antes de subir a ver a su padre, que era lo más grande que él tenía, no se aguanta. Y va y la busca a María. María. Sí, Señor, ¿quién eres tú? María, no me toques. No me toques, aún no he subido a mi padre. Él me tiene que tocar primero. Pero dile, ve a tus hermanos y a mis hermanos y dile, estoy vivo.
ya vuelvo. Y se sube, deja las llaves ahí un rato y vuelve a bajar y se aparece en media reunión y dice: pasa vosotros, aquí estoy, ahora sí pueden abrazarme. Oh, hermano, ¿cómo no vamos a amarle? La gente del atrio no entiende esto. Nos ve decirle: amado, te amamos, y nos miran raros. La gente del lugar santo no entiende esto. La que vive en el lugar santísimo ha tenido revelación de esto y se sienta a los pies de Jesús y los besa y le dice: te amo, te amo, te amo tanto, Señor. En el libro de Mateo 28 dice la palabra, ese texto que hemos conocido, tan tremendo, lo que llamamos la gran comisión, Mateo 28, versículo 18. Te amo, Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mire las palabras que utiliza: toda potestad. ¿No fue la misma que utilizó Satanás? A mí se me ha dado la potestad. Se te dio, viejo, tiempo pasado. El diablo no tiene ningún derecho, ningún derecho sobre los hijos de Dios. Jurídicamente, espiritualmente, él no tiene parte alguna en nuestra vida ni en nuestras casas. El problema es que nosotros le damos derechos. Así como el hijo que invita al maleante a la casa sin que el padre sepa, hacemos lo mismo cuando no andamos en correcta comunión con Dios. Ese es el problema. Y muchos hermanos son zarandeados en la iglesia, no porque Dios quiere mandar al diablo, sino porque ellos le abren la puerta de atrás. Le han dado la llave de atrás al diablo. Y ese es el problema. Y esta noche vamos a aprender a cerrar esas cosas. Dice acá: toda autoridad me es dada. Y la palabra que utiliza en el griego es exousia. Toda exousia me es dada, toda autoridad. ¿Qué significa? Todo permiso, toda libertad, toda capacidad, todo poder me ha sido dado. Y como eso ha sido así, vayan donde quieran ir, yo estoy con ustedes. Ustedes son mis representantes. Entonces el Señor agarró esa llave que tenía, dijo: Padre, me la prestas un rato. Y otra vez bajó y dijo: iglesia, aquí está la llave. Ya no se la doy a todos los hombres, ahora se la doy a mi iglesia. Toma la llave. Y la iglesia agarra la llave, la misma que tuvo Adán, y nos la ha entregado. Oh, hermano. Oh, hermano. La gloria que me diste, dice Juan 17:22, les he dado. Les he dado la gloria que me diste. Les he dado. El Señor, mire qué precioso. No está haciendo planes nuevos. Respeta el plan original. El hombre va a gobernar la creación. Fue el plan original, ¿no es cierto? ¿Qué hace Jesús ahora? Devuelve otra vez la llave, la autoridad. ¿A quién? Al hombre. Gobierna, iglesia. Gobierna. Gobierna. ¿Qué es la intercesión? Es gobernar. Diga: interceder es gobernar. Oh, usted tiene que aprender a gobernar. Ahora entiende por qué le decía al principio: este es un entrenamiento para que aprenda a gobernar. Ahora entiende, amén. Le estoy demostrando bíblicamente de dónde viene la autoridad, el gobierno. Tenemos el principio de la identidad, tenemos el principio de la autoridad, tenemos el principio de la gloria.
Esas tres cosas nos capacitan para interceder. ¿Y qué es interceder, pastor? Es gobernar. Es agarrar las llaves que Jesús me ha dado y empezar a moverme. De eso se trata. De eso se trata. ¿Qué es interceder? Interceder viene de una palabra, más bien de dos palabras: inter, entre, cedo, ir. Ir entre dos. Literalmente significa pasar entre dos, actuar entre dos para reconciliación, interponerse, mediar, interceder, rogar. Estoy entre dos, dos que no se hablan, pero yo los hablo a ambos. Dos que no se quieren, pero yo los quiero a ambos. Entonces el intercesor pone paz entre los dos, ¿me entiende? Él tiene acceso a uno y tiene acceso al otro. Está entre los dos. La intercesión es el acto de interceder o mediar. ¿Qué es mediar? Mediar es estar entre dos extremos, interponerse entre dos como si fuera amigo de ambos. Usted tiene que amar a los pecadores, amén, porque Dios los ama. Usted no va a poder ayudar a alguien que no ama. Ese es el problema. La iglesia dice: hermanos, los de afuera, a los incrédulos. Hermano, ¿sabía usted que hay incrédulos en la iglesia también? Hay creyentes incrédulos. Aunque le parezca una incoherencia, es verdad. Hay gente en la iglesia que no le cree a Dios y mira desde arriba los pecadores, los filisteos estos, los incircuncisos, los pecadores estos. Hermano, y hay pecado en nosotros muchas veces guardado. Nosotros no somos mejor que los que están afuera. Por la gracia de Dios estamos aquí adentro y estamos firmes, y por su gracia no hemos hecho barbaridades y pecados terribles. La palabra dice que es Él quien nos guarda, y el que esté firme, mire que no caiga. La salvación es por gracia. Cada día, cada paso que damos es por gracia. Si hoy día no hemos hecho una barbaridad es porque el Señor fue bueno, no porque somos muy capos, muy espirituales, la palabra que usted quiera utilizar. Es porque la gracia ha sido necesaria, abundante, ha sido suficiente. Nosotros tenemos que amar, amamos a Dios, pero no vamos a poder alcanzar Santana, ni Orange, ni nada si no amamos este lugar. Debemos ver lo que pasa. ¿Qué pasa cuando usted ve un par de homosexuales? Estos, ¿por qué no se pone a llorar? Porque Dios llora al ver a esa gente. No los juzga, llora, hermano. Porque probablemente nosotros estaríamos haciendo eso si alguien no nos hubiera llevado al Señor antes. Entonces nosotros deberíamos ver a esas personas con misericordia, con amor, ver la manera de ganarlos. ¿Cuánto necesitamos volver a los caminos antiguos? Como Jesús lloraba con los pecadores, como se sentaba a comer con ellos, como los sanaba, cómo la gente venía atrás de él, porque no se sentía juzgada, se sentía liberada. Necesitamos aprender a hacer eso con los que están afuera, mis amados. Necesitamos. Hay pecados terribles hoy día en los colegios. Hay pecados terribles en los high schools, en la sociedad actual, es tremendo. Ustedes están viviendo en un lugar donde ya casi no hay moralidad. Tenemos que encerrarnos para que no entre, no, hermano. Si usted cierra las puertas, ¿cómo pueden entrar? Usted tiene que ir donde están ellos. Tiene que preparar gente que vive. Si ustedes tienen aquí chicos en high school, hagan de ellos intercesores para que ellos ganen su high school. Ellos pueden ganar su high school si usted le enseña a un joven a gobernar con intercesión. Cuando un joven se mete, se mete. Si usted forma un equipo de unos 4 o 5 que intercedan dentro de un high school, yo le puedo asegurar que pueden provocar un avivamiento en ese high school, hermano. Pero lo que hacemos es apartarnos. Claro, es lógico, es la primera reacción. No queremos eso. Yo no le pido que se meta a convivir con ellos. Le pido que los mire con misericordia, que empiece a orar para ver cómo ganarlos, cómo afectar. Ir a orar en la escuela, ungirla, rodearla, dar la vuelta, lo que el Señor nos muestre hacer. Mandar nuestros espías ahí dentro, ungidos por la protección de Dios, hacer todo un plan para empezar a sacudir los cursos. Interceder es gobernar. Interceder es gobernar. No se olvide, por favor. Es diferente de orar muchísimo. Hay gente que ora, no intercede. Y hay gente que intercede, pero intercede mal, no gobierna.
usted debe gobernar. ¿Sabes cómo es para que un joven descubrir que lo que acaba de orar se cumple? Y vuelve a orar y se vuelve a cumplir. Oh, hermano, eso es tremendo. Imagínese jóvenes con unción profética. Imagínese cuánta gente mal que está, compañeros de colegio suyo. Venga, los invito y pongo manos, dun, 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 todos al piso, quebrados. Esto es así, los sacamos de sus caminos. Somos la esperanza de esta nación. Amén. Amén. Véase como una respuesta de Dios. Usted sabe lo que otros no saben. Y eso nos pone en una posición de ventaja. Podemos hacerlo. Mediación, el acto o proceso de mediar, intervención entre personas conflictivas. Hay una profecía que dice: Él volverá el corazón de los padres a los hijos. ¿Se acuerda? Creo que está en Joel. ¿Cuánta gente hay que ha dejado sus casas? Hijos que se han peleado con sus padres. Y que es cuestión de empezar a interceder, pero interceder. Yo decreto que en los próximos 2 días este joven vuelve a su casa. Y es así, y mando ángeles que lo traen de donde está. Y empezamos a ver eso, hermano. Interceder es gobernar. Es lo que hace un abogado. ¿Qué hace un abogado? Es un llamado para ayudar a otro, amén. Es el que da consejo para la defensa. Es uno que ruega por la causa de otro. El que intercede está siendo de abogado. Diga: soy abogado de Dios. Amén. Lo introduzco al principio de la intercesión. La palabra nos dice, y voy muy rápido con esta lámina. Hay algunos principios aquí muy maravillosos con respecto a la intercesión. ¿Cuáles? Por ejemplo, vemos en Isaías 53:12 que Jesús derramó su vida hasta la muerte. ¿Qué significa esto? Intercesores, o ustedes que quieren ser intercesores, deben estar dispuestos a derramar su vida hasta la muerte. Le hago una pregunta. Todos queremos ver cosas tremendas que sucedan en nuestras ciudades, en nuestras familias, pero muchas veces hay que pagar un precio. Estuvimos hace un tiempo con una intercesora que yo amo mucho, una profeta mexicana, se llama Ana Méndez. Y esta mujer, el año 98 me parece, no estoy seguro ahorita el año, el Señor le mostró de que deberían subir al monte Everest en los Himalayas y tomarlo, porque había un trono de la Reina del Cielo muy grande ahí. Entonces ella preparó un equipo grande con intercesores de varias naciones, 2 mexicanos, norteamericanos, etc. Pero estando ahí, y la razón de tomar ese lugar era de que el Señor les mostró de que hay una franja que se llama la Ventana 1040, que es un espacio geográfico que está entre Europa y Asia, con más o menos 18 mil pueblos no alcanzados hace 10 años atrás. Ahí está la base del Islam, de todo lo que es el judaísmo, de muchas religiones. Entonces el golpe era certero, iban a ir para dar un golpe que produzca un despertar espiritual en ese lugar. Y el Señor le hizo una pregunta que a mí me impresionó. Le preguntó: hija Ana, si la liberación de la ventana 1040 costara la vida de uno de tus familiares, ¿tú aceptarías, a pesar de eso, la tarea? ¿Qué pregunta? Imagínate que Dios venga y te diga: doy simplemente una suposición. Si un avivamiento en Orange que tú quieres que se dé costara la vida de un amado tuyo, ¿tú seguirías? ¿O aún tu vida?
¿Te ha puesto a pensar? No es que Dios le demande eso, por favor. Dice que Jesús derramó su vida hasta la muerte. O sea, en pocas palabras, no buscó que su vida sea guardada. Estuvo decidido a perderla con tal de ganar a los hombres para Dios. Amén. Por eso es que es el mejor intercesor. Pero ¿qué tal si nos tocaría a nosotros? Jesús derramó su vida hasta la muerte, y el fruto de todo eso es de que Él es hoy día el único camino al Padre. No solo eso, es el intercesor por excelencia. ¿Se ha puesto a pensar que Él está orando por usted en este momento? Debe estar pidiendo que toda revelación sea dada sobre ustedes, para que descubran que están sentados en lugares celestiales al lado de Él. No hay en otro salvación más que en Él. No solo eso, es el único mediador entre Dios y los hombres. Y es más, Él vive siempre para interceder por nosotros. Él es nuestro abogado. ¿Qué confianza tenemos? Maravillosa. ¿Pero por qué? Porque Él estuvo dispuesto a derramar su vida hasta la muerte. Ahora, solo es el caso de Jesús. Solamente le menciono un verso de Apocalipsis. Estos son los que han vencido al anticristo, dice, a la bestia. Los que menospreciaron su vida hasta la muerte. Han vencido por la palabra del testimonio y porque han menospreciado su vida hasta la muerte. Si usted tiene miedo de perder su vida, usted no sirve para el reino. Yo le voy a decir algo. Usted es invencible hasta que ha terminado su tarea. No hay bomba química, ni guerra, ni nada que pueda tocarlo hasta que usted termine la tarea que tiene aquí en la tierra. Luego el Señor se lo lleva. Él no quiere que esté un minuto más acá. Lo ama tanto que lo quiere arriba ya. No hay por qué tener temor. Somos invencibles hasta que hemos terminado nuestra tarea. Yo quiero ser intercesor. Muy bien. Menosprecia tu vida hasta la muerte. Porque aquel que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que quiera perderla por causa mía, ese la encontrará. Señor, yo quiero morir para ti. Si he de morir antes de que vengas, quiero morir para ti. Amén. Amén. Principio de la representación. Sigue con principios, pastor. Si me faltan algunos, prepárese. Voy a compartir unos 15, 20 minutos más. No quiero saturarlos porque son muchas cosas. El principio de la representación. ¿Qué es el principio de la representación? San Juan 14, verso 10. En un versito lo va a entender. Le he hablado hace un momento de representar. Va muy ligado. Un día Jesús está hablando con sus discípulos y Felipe le dice en el verso 8: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Cuál es el principio de la representación? De que al ver al Hijo, vemos al Padre. Amén. ¿Cómo se aplica eso a nosotros? Igual, de que yo al verte a ti, debo ver al Padre. ¿Por qué Satanás retrocedería al verme a mí? ¿Porque soy Fernando? ¿Porque es usted Álvaro? ¿Porque usted es Jorge? ¿Usted es Jaime? ¿Porque usted es David? ¡Ay, le tengo miedo a David!
¿Sabe por qué retrocede el diablo? Porque él ve al Hijo en nosotros. Y si ve al Hijo, ve al Padre y tiene que hacerse a un lado. Amén. De eso se trata al principio de la representación. Y esto tiene cuatro áreas. Primer área: para poder representar usted al Padre, tiene que haber sido enviado. Jesús fue enviado por el Padre. Amén. Juan 3, verso 17, ¿qué dice? Y ahí hay varios textos, usted puede tomarlos para anotar, para revisarlos en la casa. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Quién envió? El Padre. La primera cosa es que usted debe estar enviado. Usted no se mete en intercesión si no está enviado por Dios. Cuando yo estoy en la guerra, ¿sabe qué es lo que me sostiene? Saber que Dios me puso ahí. No que estoy de curioso. Los heridos casuales son graves. No, hermano, yo quiero saber que estoy ahí. Ahora, yo le quiero decir algo. Yo creo que usted está escuchando esto por algo. Dios habla a mí, creo que Él está hablando. Dios, ponme en el lugar correcto, que usted es ciego o algo así. ¿Y por qué está aquí entonces en esta noche? Es que el pastor Aldana nos citó. ¿Y por qué no citó a toda la iglesia? ¿Por qué no le pasó algo al venir? ¿Por qué no se le presentó un problema y no pudo llegar? Como muchas veces pasa, aunque lo hayan citado. No hay casualidades, hay causalidades. ¿Cuál es la causa? Usted está aquí porque Dios lo quiere enviar al campo de batalla. Y el Señor está tocando trompeta para reclutar a su ejército. En todas partes del mundo Dios está levantando un ejército de intercesores que está aprendiendo a gobernar. Gobernar. Jesús fue enviado por el Padre. Primer principio, debe ser enviado. Jesús lo dijo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado. Segundo principio, Jesús hizo la voluntad del Padre. Jesús hizo la voluntad del Padre. Verso 34, capítulo 4 de Juan. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús hizo la voluntad del Padre. Si usted quiere ser representante del Señor, tiene que hacer la voluntad del Señor. Amén. Tiene que morir a su propia voluntad, lo que hemos estado cantando estas noches. Tiene que morir a su propia voluntad para que el Señor haga su voluntad en nuestra vida. Se va a dar cuenta que a partir de eso usted va a dejar de orar por usted mismo. Empieza a interceder, empieza a orar por cosas muy diferentes. El Señor lo levanta a mitad de la noche para interceder por un país que usted no conoce, por personas que nunca ha conocido y quizás solo lo va a conocer el día en que estemos juntos ahí arriba. Usted deja de pertenecerse a sí mismo y le pasa, empieza a pertenecer al Señor. El Señor despierta a sus soldados a cualquier hora. Él no manda carta de invitación. Él dice: de pie, y nos ponemos de pie. Y se muévase, y se mueve para allá. Párese, y se para por ahí. No pregunta por qué, está en un ejército. Vaya tal cosa, ¿para qué, mi general? Es el momento en que tú terminas en calidad de alfombra. Tú no preguntas para qué, solo vas. Luego te enteras para qué. El ejército de Dios es ese, ¿me entiende? Agáchese, ¿para qué? Pues ya te llegó el balazo, hermano. Agáchese. Simple. Tercera cosa, Jesús hizo las obras del Padre. No solamente expresó la voluntad del Padre, sino hizo las obras del Padre. Juan 14, verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Usted va a ver revelación en su vida, amén. Usted va a empezar a fluir en profecía, va a mirar a la gente y va a saber lo que esta persona está pensando. Pero reconozca siempre algo: son las obras del Padre, no es su capacidad, no es su unción. Usted no puede saber ni lo que le va a pasar mañana. Usted se complica al ver su vestidor, no sabe qué ponerse ese día y cree que usted puede entender el corazón de la gente.
No sabemos cómo comprar, qué tipo de carne escoger, y cree que vamos a poder tener la capacidad para ver. Si vemos y entendemos, es porque el Señor en su misericordia está derramando espíritu de revelación, de sabiduría, de palabra, de ciencia, de discernimiento. El ministerio le pertenece a Él, no a mí, yo no me lo he comprado. No hay ningún instituto bíblico que me capacite como profeta, ni como apóstol, ni como maestro, ni como evangelista, ni como pastor. Me podrá dar un título teológico que acredita lo que sé, no lo que tengo. Y el ministerio no es lo que tú haces, simplemente es lo que tú eres. El ministerio le pertenece al Señor. Las obras de Dios son esas. Las obras de Dios son aquellas que te hacen hacer cosas sobrenaturales. El Señor te está mostrando, debes ir a dar vueltas. ¿Para qué? No sabes, hazlo, da vueltas y ora. El Señor en el proceso te va a enseñar. Oh, para esto me has traído, Señor. El Señor empieza a fluir. Por eso es que Dios trabaja más fácilmente con las mujeres, porque ellas son menos enredadas con sus razonamientos, son más emocionales. Una mujer siente hacer algo y lo hace, el hombre quiere que se lo expliquen, hermano. Quiere un diagrama de flujo, un flow chart. Y una mujer no, siente ir y abrazar y pedir perdón y lo hace. Al varón le cuesta y para qué, yo qué he hecho y no sé qué. Y, a ver, dame una señal, mira, estamos en guerra y quiere señales, viejo. ¿Cuál señal? Se da cuenta. Entonces la verdad es de que la mujer es la que más fácil reacciona a estas cosas, y el Señor la utiliza más. Pero Dios está levantando una generación también de varones profetas tremendos. ¿Por qué? Porque hay principados demoníacos que los vencen las mujeres, pero hay otros que los vencen los hombres. Hay principios espirituales que afectan al género, más a las mujeres o más a los hombres. Entonces debes saber cómo moverse, quién va, y ahí los equipos son mixtos. Yo le voy a contar en detalle algunas cosas mañana para que me pueda entender y pasado, y se dé cuenta cómo opera esto, amén. Pero ese es el punto, tenemos que hacer las obras del Padre. Mientras Dios le dé más unción, humíllese más. Mientras más tenga, más atrás siéntese, hermano. Dios honra al que le honran. Humíllese, reconozca que la unción y la autoridad y el poder que en su vida va a ir creciendo es del Señor. Nunca busque la gloria, nunca busquen que diga, este nuestro hermano, que ¿cuál hermano? Si no hubiera sido por Dios ni llegaba. El que está aquí al frente sabe que es lo suficientemente listo para reconocer que todo lo que puedo hacer depende de Dios. Tan torpe soy que me cuesta comprarme una camisa. Me cuesta decidir muchísimo. ¿Sabe cuál es mi castigo? Que me digan, voy a comprarte ropa. La mando a mi esposa. No puedo. Ando peleando, si sí, el color, sí, pero mira, ahí no tiene uno sin raíz. No, y hasta por muy generosa que sea la dueña, me quiere botar. Muéstreme este y muéstreme aquel. No, y esto. Pero en las cosas del Espíritu nunca pienso, hagamos esto y esto y esto. Entonces yo sé, y el Señor me ha dicho, no puedes comprarte una camisa y la unción va a ser tuya. Ajá. ¿Verdad, Señor? ¿Tú hablas por mí? Sí, también lo hablé a través de una mula. Te amo, Señor. Mientras más nos humillamos, más la gente ve al Señor. Escóndase siempre detrás de la cruz. Jesús sanaba, y cuando el hombre había sido sanado, quería saber quién lo había sanado, y él ya había desaparecido. Nunca buscó el reconocimiento de la gente. Y si la gente da reconocimiento a usted, ya no necesita Dios reconocerlo, ya obtuvo su premio. Yo quiero el reconocimiento que Él sabe dar escondidas. Cuarto, Jesús da a conocer al Padre. Lo revela. ¿Sabe lo hermoso que es esto? ¿Sabe lo hermoso es que un homosexual encuentre a su padre? ¿Que un adicto a las drogas encuentre a su padre? ¿Que al verme a mí, que al verte a ti vea a su padre? Corra y se abrace y llore y deje sus cerdos atrás. ¿Acaso no, usted no experimentó como yo volver un día a la casa después de haber cuidado cerdos
y de que el padre venga corriendo y le diga: hijito, y me ponga un anillo, me ponga una túnica y me besa en el cuello y me diga: ven. ¿Cuándo hace eso el pecador? Cuando vio al padre. Cuando lo vio usted, se siente rechazado. Saca sus uñas ese rato, ¿me entiendes? No se pone en defensa. Pero cuando ve al padre, se derrama. Jesús ha enviado, Jesús hace la voluntad, Jesús manifiesta las obras, Jesús da a conocer al Padre. Este es el principio de la representación, y usted como intercesor debe tenerlo. Usted debe ser enviado por el Padre, usted debe hacer la voluntad del Padre, usted debe mostrar las obras del Padre, usted debe dar a conocer al Padre. No va a dar a conocer su iglesia, no va a dar a conocer su ministerio, no va a dar a conocer su nombre, va a dar a conocer al Padre. Me gustó mucho lo que decía Álvaro anoche, su pastor. Vamos a apoyar un siervo, no importa el nombre que tenga. Qué rico es eso. No, yo te ayudo si es que, es que mi Dios no hace eso. Hace llover sobre justos e injustos. No me paga conforme a mis hechos. Aún en los días en que yo he pecado, me he peleado con mi esposa, mis hijos, mis padres, Él me sigue cuidando y me habla con cariño para que yo reflexione y vuelva a Él. No me dice: otra vez, ahí está, otra vez. Es la 13.540 tantas veces que tú me dices: perdón por esto. Cada vez lo mismo. Qué bueno que mi padre no tiene memoria. Qué bueno que mi padre no tiene memoria. Jesús no actúa con poder humano. El principio del poder. Jesús no actúa con poder humano. Él actúa con el poder de Dios. Se lo desgloso muy rápido. Jesús fue lleno, fue dirigido, fue ungido por el Espíritu Santo. Amén. Lleno, dirigido, ungido por el Espíritu Santo. ¿Qué es el poder? La palabra poder viene del dinamos, fuerza, energía, potencia. Lucas capítulo 4 verso 1. No voy a leer todos los versos por el tiempo, pero los tienen ahí anotados. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del desierto y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Perdón, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde fue llevado? Al desierto. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Quién lo dirigía? El Espíritu Santo. ¿Quién lo ungió? El Espíritu Santo. Versículo 18 dice eso más adelante: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Me ha ungido. Jesús nunca actuó con poder humano. Actuó como representante de Dios con la unción del Espíritu Santo sobre su vida. Amén. Nunca, nunca actuó con poder humano. Ahora ese poder está en nuestras manos, está en nuestro alcance. Es el mismo que Él tenía. Mayores cosas podemos hacer porque Él fue al Padre. El poder lo trae el Espíritu Santo. Amén. No lo trae su experiencia, no lo trae su diaconado. Yo soy oficial, tengo más poder. No, tiene más responsabilidad. Poder está por verse. Amén. Pero es que ahora ya puedo ordenar. ¿Qué, hermano? Ordena a las personas, pero a ver si lo ordenas al diablo, hermano. Y sabes, quien mide el poder no es la gente, es el diablo. Él es el que es el mejor indicador del poder. Cuando él ve el poder de Dios, se hace a un lado, hermano. Puede ser diácono, superdiácono, no sé qué títulos tendrá, el archidiácono tercero de segundo grado, ungido en segundo nivel, yo no sé. Pero el diablo puede estar haciendo estragos en su casa. ¿O no? Usted tiene que ser lleno por el Espíritu Santo. No le digo que hable en lenguas. Usted puede hablar en lenguas y ser una ametralladora, simplemente. Puro ruido. Ser lleno del Espíritu Santo es representar a Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos enojamos fácil?
¿Cuántas veces nos cuesta perdonar algo que nos han hecho? ¿Cuántas veces nos cuesta sentarnos al lado de esa persona? ¿Cuántas veces nosotros somos gente que tiende a preocuparse en exceso por lo que le sucede? Sabemos que el Señor nos sustenta, pero cuando estamos con las cuentas y no aparece el dinero, empezamos a angustiarnos. ¿Me entiende? Se nos enferman los hijos y se nos mueve todo el piso. Esas pequeñas cosas muestran la presencia o la ausencia del Espíritu Santo en la medida que Él quiere. El fruto del Espíritu Santo usted lo conoce, no voy a predicar de eso, su pastor lo ha debido hacer muchas veces. Pero la paz no es algo instantáneo, es algo que se trabaja en nuestra vida. La paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fe, la templanza, el dominio propio. Y no puedo tener problemas con la pornografía, debo crucificar eso, hermano. Debo crucificar el asunto de mi manera de actuar, de vestirme. Debo ser disciplinado, tengo que empezar a tener control sobre mi cuerpo. No es bueno ver cristianos con sobrepesos, a no ser que sean hormonales, ¿me entiende? Usted debe gobernar su cuerpo, usted no puede comer sin control. O sea, ¿cómo va a poder gobernar lo espiritual si su propio cuerpo no controla? Y hoy día uno viene a Estados Unidos y los pastores tienen un púlpito adicional aquí, hermano. No necesitan esto, basta apoyar la Biblia, ahí se mueve pero perfectamente, hasta la Thompson calza bien. ¿Cuál es el testimonio de eso, hermano? Hay gente que dice está mal fumar, está mal beber, cierto, está mal comer en exceso. Pecamos de la misma manera, más que el cigarro, lo que nos produce enfermedades es lo que comemos. Usted sabe eso. Entonces el cristiano que empieza a ser tratado por el Espíritu Santo empieza a hacer su ejercicio, empieza a conservarse, empieza a tratar a ver que su templo tiene que ser conservado mejor, en mejores condiciones, porque este templo es prestado, no es mío, es del Señor. Debo empezar a darme cuenta que yo debo tener una línea y un peso y debo respetar ese peso, tratar de mantenerme. Esa es disciplina, ¿me entiende? Le hablo de disciplina en todas las cosas. Debo saber manejar mi dinero, no perder el control cuando veo que apareció lo que tanto yo esperaba, a ver si realmente lo necesito. Y si lo necesito ahora o tal vez después. Debo aprender a manejar mi chequera. ¿Por qué? Porque eso me ata después, mi hermano. ¿Qué me quita el sueño? Es lo que yo he comprado sin necesitarlo realmente. Entonces debo empezar a controlar mis planes, empezar a hacer lo que realmente es importante y no lo que es urgente. ¿Qué quiere decir esto? Hay cosas que son urgentes. Tienes que ir a hacer cambiar las llantas. Tienes que ir a rotar las llantas ya. Es urgente. Sí, ¿cuándo has salido con tus hijos la última vez a caminar? Eso es importante. Y más importante es lo importante que lo urgente. Los que servimos al Señor, muchas veces le damos mucha importancia a todas las cosas, a la iglesia, al servicio, pero hay cosas que son importantes. Nuestros hijos nos reclaman, nuestra esposa. Queremos amar al mundo y no expresamos amor a mi esposa. ¿Cuándo ha sido la última vez que le ha comprado una rosa a su mujer? ¿Cuándo le ha escrito una carta de amor por última vez? ¿Cuándo ha ido a cenar solito los dos con unas velitas? Ahí juntos, y se ha dejado de hablar de los hijos, se ha dejado de hablar de todo. Le ha mirado y le ha dicho qué linda eres, tus ojos, y le empieza a hablar de lo que ella es. ¿Por qué la mayor parte de los cristianos, matrimonios en la iglesia son aburridos? Uno los mira con unas caras de zapato, hermano, increíbles. Con razón en la iglesia nadie se quiere casar. Para terminar así es una lágrima. Pero de veras, mi hermano, le hablo con amor, por lo menos yo lo he visto en varios países así, los matrimonios bien hechos, los raros por su lado cada uno, ¿me entiende? Y ya no le dice nada, ya no hay pasión en su vida. ¿Qué va a tener pasión por la obra si por su mujer con la que duerme no tiene pasión? Va a amar, va a orar por los de la India, por las ventanas 1040, por Santana, hermano. Déjeme, por favor, sonreír. Usted ni usted se lo cree, dígame la verdad. Es verdad. Esposas que son duras con sus maridos, que los tratan con mucha dureza.
quieren decirle amado mío al esposo, y al que ven al amado de su lado lo tratan, pero pues ya pues gordo, levántate, ¿hasta qué hora? ¿O quieres que te traiga el desayuno en la cama? A ver, si el Señor Jesús estuviera ahí, ¿usted le diría eso? No, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? O sea, ¿se da cuenta? Tenemos estereotipos con los que hemos crecido y los manejamos. Póngase un desafío, hablo de los matrimonios un rato. Tápense los oídos el resto. Escúchenme, matrimonios. A ver, pónganse la meta un mes de hablarse conforme a Cantar de los Cantares. Va a ver cuánto les enseña el Señor, de veras. Amado mío, ¿cómo estás, paloma? Amiga mía, hermana mía. Nuestras palabras nos atan y nos liberan. Dile, eres mi paloma. ¿Por qué? Tú solo tienes ojos para mí. ¿Has visto cómo ve la palomita? Ella no tiene visión bifocal. Mira, de un solo ladito. Por eso le dicen cantar, eres mi paloma. Solo tienes ojos para mí. ¿Cómo se va a enamorar del Señor si no está enamorado hasta los huesos de la persona que Dios le ha dado? ¿Cómo va a tener el corazón del padre si no es un padre con sus hijos? En todo el sentido de la palabra. ¿Va a orar por gente que no conoce de su iglesia cuando no ora por sus hijos? Puede ser un buen diácono en la iglesia y no ser un sacerdote en su casa. Y va a perder lo que más ama, sus hijos. Debería tener un tiempo cada día, o por lo menos unas veces a la semana con ellos, cada semana en la casa, y orar por ellos, profetizar sobre ellos, imponerles manos. ¿Cuándo ha sido la última vez que los ha ungido? Nuestros hijos nunca van a poner un letrero urgente, necesito consejería pastoral, pero tal vez sean los más necesitados. Nuestros padres, queremos convertirlos, no amarlos, cuando el amor es lo que los convierte. Nuestros hermanos que no conocen al Señor de sangre, no necesitan nuestras palabras, necesitan amor. Nuestros vecinos, queremos ganar a los vecinos. ¿Por qué no se pone a hacer esto? Uno de esos días arréglele algo que no puede arreglar esa persona. Arréglele su jardín tempranito. ¿Por qué está haciendo esto, fulana? ¿Por qué? Porque es mi vecina, yo la amo. Quisiera ver si se anima a rechazar la invitación a la iglesia después de eso, hermano. Hay muchas maneras de predicar el evangelio. No solamente darle un tratadito, lavarle el carro, ir a las compras cuando está enferma. Esa señora que no viene a la iglesia, es fácil ayudar a los de la iglesia. La cosa es ayudar a los que no están en la iglesia. Esa es la cosa. Y ese es el evangelio de las buenas obras. No puedo ir a, aquí está. ¿De dónde es esto? Nosotros de la iglesia le hemos traído porque sabemos que usted está enferma y tiene fruta, tiene verdura, tiene algo de carne, le va a ayudar. Pero yo no soy de su iglesia, soy católica, no importa. Dios la ama igual. ¿Dónde va a ir cuando sienta necesidad de Dios? Va a venir corriendo aquí. ¿Se da cuenta lo que podemos hacer cuando el amor de Dios empiece a expresarse en nuestra vida? Empiece con lo cercano. Abrace más a su esposa. Dígale cada día, te necesito. ¿Se ha puesto a pensar por un instante si parte, si el Señor se la lleva a él o a ella? ¿Cómo sería su vida? ¿Por qué no le dice todo lo que hay en su corazón ahora, en tanto que puede escucharle? Que cada noche usted se duerma sabiendo que le dijo todo. Que nunca diga, ay caray, ¿por qué no le dije? Nadie sabe si va a volver a su casa, hermano. Qué lindo es eso. Qué lindo es dormirse cada noche en paz, mi hermano. Ese es el fruto del que le estoy hablando. Ese es el verdadero poder. No es sacar demonios, eso lo hace cualquiera. No es hacer milagros, es esto. Intercesores, háganle. Músicos que son casados, cántenle a su esposa. Cántenle a su esposo. ¿Sabe qué lindo es eso? Tóquele para él. Esto es para ti. Necesitamos esto. Que el Señor nos ayude. Amén.
Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Fue dirigido. Fue lleno de poder a través del Espíritu Santo. Fue ungido por Él. Cierre sus ojos un ratito. No ore, por favor. No diga ni una sola palabra. Solamente cierre sus ojos ahí. No se mueva, no se pare. Quédese ahí. Dios anhela que usted sea un intercesor y una intercesora valiosa. Pero esto va a requerir cambios en su vida. Amén. ¿Está dispuesto a hacer algunos cambios? Amén. ¿Está dispuesto a hacer algunos cambios? Le he hablado de posiciones estas noches. Le he dicho de que para ganar algunas cosas usted debe ganar posiciones. La autoridad es algo que crece. Y crece en la medida del amor. Mientras más amor usted tenga en su vida, más autoridad va a tener. Amén. Hay una medida. Mientras más amor hay, hay más poder. Diga esto: mientras más amor, tengo más autoridad. Entonces no busque la autoridad, busque el amor. El diablo no puede enfrentarse al amor. Y Dios es amor. Si usted busca amor, ¿qué está buscando? Está buscando a Dios. Señor, habla con tus hijos y muéstrales en qué cosas están fallando. Que cambien sus vidas. Ya no hablo del pecado solamente, Señor. Hablo de las prácticas diarias. Hablo de sus vidas, de sus hábitos. Hablo de lo que ellos aman, de lo que ellos, en lo que ellos se ocupan cada día. Hablo a aquellos que se enojan fácilmente. Hablo a aquellos que no pueden controlar el uso del televisor. Hablo a aquellos que son descuidados con su manera de comer. Hablo a aquellos que no saben expresar su amor. Aman, pero no saben expresarlo. Hablo a aquellos que no le dan tiempo a sus hijos. Y los están perdiendo porque están creciendo y va a llegar el momento en que no nos necesiten más. Señor, ayuda a mis hermanos. Cambia sus hábitos. Que no tengan que sufrir una pérdida para darse cuenta cuán valiosa es la vida. Cuán valioso es poder decirle en vida a alguien lo que uno piensa, lo que uno siente. Señor, ayúdales. Ayúdales, Señor. Ayúdales, Señor. Oh Dios. Oh Señor. Señor, pon interés por las cosas pequeñitas. Por esa rosa que no llevamos, porque no he salido a cenar con ella hace tiempo. Porque no le he dicho a mi papá cuánto lo quiero, a mi madre cuánto aprecio lo que hace por mí. Porque no le he dicho a mi hermana que se quedó con los niños. No sabes cuánta ayuda me eres. Eres una bendición para mí, porque ¿dónde dejaría a mis hijos? Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú y yo. Quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar
que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dígale, hazme apreciar las cosas pequeñas. Hazme valorar lo que es importante. Hazme llenarme de amor. En esta noche yo declaro y profetizo para mi vida. Soy a imagen tuya. Soy tu representante. Tengo tu gloria. Tú me acompañas todo el tiempo. Me has dado autoridad y me has llamado. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Señor, yo anhelo eso. Anhelo eso. Te pido que me uses a pesar de mi juventud, de mi falta de experiencia. Yo he visto lo que está haciendo el pecado entre mis compañeros, entre la gente de mi colegio, de mi high school, de mi secundaria. Y quiero ser una respuesta. Te pido que utilices mi capacidad para que pueda provocar cambios. Señor, quiero aprender a gobernar. Te pido que me des fortaleza. Te pido que me des discernimiento para saber cómo ayudar, Señor. Cuándo arrepentir, cuándo orar, cuándo bendecir, cuándo abrazar a alguien, yo no sé. Ayúdame. Ayúdame a entender cómo ayudo a los compañeros del trabajo. Ayúdame a descubrir qué necesitan. Ayúdame a ser un canal de bendición, de manifestación. Ayúdame.